Ha jól látom, ez egy muréna uszony. Szereted ezt az uszonyt? Igen. Adsz neki egy puszit most? Igen. Köszönöm. Hoy en Hockey Show Ilustrado probamos unas aletas que rompen la tendencia. En los últimos años, las aletas han incorporado cada vez más tecnología, materiales más sofisticados y obviamente el precio subió y subió y subió. Por eso, encontrar aletas de goma, económicas, con las cuales se rompen récords mundiales de natación con aletas en velocidad, en sprint, distancias cortas, es algo muy tentador para probar en hockey. Atentos a la marca, que hay más de un fabricante. Las aletas Murena. Hechas en Hungría y basadas en tecnología militar soviética. Performance de campeones mundiales de natación con aletas. A precio de liquidación. Al abrir el paquete, lo primero que notamos es el olor típico del material, que nos trae muchos gratos recuerdos de la infancia. ¡Ah! Oh, huele a cazar buceador. Algo que llama la atención es que se pueden calzar de dos formas. Una más tradicional, donde la concavidad es hacia abajo, llamada por el fabricante grado 1, y otra invertida, llamada grado 2, donde la concavidad de las aletas es hacia arriba. Estas alternativas dan un poco más de potencia a la patada descendente o a la ascendente. En cámara lenta se puede ver por qué el grado 2 es el recomendado. El movimiento descendente es el que realmente da el impulso, mientras que el ascendente es de recuperación, tanto para patada delfín o de crawl. No es solo una cuestión de costumbre, la anatomía de la pierna y la articulación del tobillo contribuyen a que esto sea así. Las medidas básicas para una aleta de talle 4 arrojan 22 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo y 900 gramos de peso. No solo son baratas, sino que también permiten ahorrar costos de viaje, ya que entran en cualquier equipaje de mano, incluso en las low cost más exigentes. Con respecto a talles, con cuatro medidas se intenta cubrir todo el rango posible de pies humanos. Buscando en la tabla de equivalencias, encuentro que yo estoy en un punto intermedio, ya que calzo 43. Debería ser talle 3, o quizás un muy holgado talle 4. En natación con aletas, se busca que la aleta calce lo más justo posible, y si aprieta un poco de más, mejor. Como las carreras son cortas, soportar el dolor un par de minutos es un precio a pagar. Empiezo con las más chicas, y tras mucho esfuerzo, me doy por vencido sin lograrlo. Un truco muy común en natación con aletas es lubricar el pie con jabón, vaselina o silicona. De hecho, una vez que hago la prueba, puedo calzarme las talle 3, no sin poco esfuerzo. Pero en hockey, donde los partidos son de 30 minutos, el confort y la salud de los dedos no es algo tan fácil de sacrificar. La alternativa es usar las talle 4 con alguna media a modo de suplemento. Después de haberlo usado en varios partidos, la opinión es muy buena. Son aletas diseñadas para velocidad pura, así que requieren de una buena técnica de patada y mucha frecuencia. Pero en hockey no todo es velocidad pura. Hay algunos movimientos que requieren adaptación, como los desplazamientos cortos, lentos o reposicionamiento. No obstante, no es un cambio drástico,
Es una adaptación normal en cada cambio de aleta. Con respecto a los talles, las talles 3 se sintieron muy cómodas por 10 minutos. Después me sentía en un tribunal de la Inquisición. Fue todo lo que pude aguantar. Las talles 4 se notaron más holgadas, se notaron cómodas, pero me dejaron cierto dolor en los tobillos. Supongo que es un tema de costumbre. Esto no deja de ser una opinión subjetiva, que vamos a tratar de validar con datos duros y medidas concretas. Para esto reclutamos a un nadador especialista, un hombre venido de Europa del Este, del que no sabemos mucho, apenas algunas historias o leyendas, salvo que es muy rápido debajo del agua. Para simplificar, simplemente lo llamaremos el polaco. Requieren buena técnica y piernas fuertes. Son baratas y muy prácticas para viajes. Quizás no sea correcto pensarlas como competencia, sino más bien como complemento de las aletas de fibra, tanto para usar en entrenamientos o viajes cortos, aunque por rendimiento y méritos propios pueden ser tranquilamente una primera opción a la hora de elegir aletas.